de que una mujer de la tercera edad se desvaneciera en el evento de Claudia Sheinbaum, en Ramos Arizpe, militantes de Morena y simpatizantes de la precandidata a la presidencia de la República agredieron a reporteros de diferentes medios de la comunidad. Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando los periodistas hacían fotos y videos del incidente de la mujer. Las agresiones a los reporteros fueron desde calificativos de amarillistas hasta empujones, arrebatando los celulares y con fintas como si los fueran a golpear con las banderas. En las imágenes captadas de la agresión, de las cuales fueron objeto los periodistas, al cubrir la visita de la defensora de la 4T, documentaban los reporteros la queja de personas en el evento político de Morena, donde una mujer mayor, de 60 años, sufrió un desmayo mientras esperaba ingresar y pasaron más de 20 minutos para que pudieran atenderla. Los agresores son simpatizantes y militantes activos de este municipio. Según testigos, los comunicadores exigen al INE, al IEC y a los líderes de todos los partidos políticos garantías de las coberturas electorales, pues un derecho al ejercicio periodístico, grabar un evento público, en el que además los medios fueron invitados por los organizadores. ¡Grábalo! 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 ¡Grábalo!